Hola amigos, he vuelto y hoy vengo a contarles mi pasado oscuro. Las 5 cosas más locas que hice en mi infancia. Número 1. Como típica niña creativa o curiosa, esa es la palabra, yo tenía pollina y un día dije, ay, mi pollina está muy larga. Y busqué una tijera y cogí mi pollina y me la corté yo misma. Lo cual significa que me quedó bien mal, bien fea y mi mamá por poco me asesina. Yo sé, yo espero que esto lo hayan hecho mucha gente. Como que yo estoy súper segura que muchas niñas han hecho esto. No sé por qué, no entiendo por qué. Yo no fui la excepción. Número 2. Aquí sí ya creo que voy a ser un poco más única. No sé si se acuerdan, pero antes en los carros como que uno podía encender un cigarrillo con una cosa que yo no me sé ni el nombre. Era como un lighter que tenía el carro. Tú lo ponías a calentar y cuando lo sacabas podías como que prender el cigarrillo con eso. Era como una chapita así, cilíndrica. Y la cuestión es que un día yo bien presentada como siempre, saqué eso y me lo puse en el dedo. Hasta que me di cuenta que me estaba quemando el dedo y cogí y me metí el dedo en la boca y empecé a llorar y mi abuela no estaba en el carro. Ah, porque fue en el carro de mi abuela. Mi abuela se había bajado a buscar algo y yo, bien curiosa, vengo y me quemo el dedo. Bello. Y se me quedó, es que eso era como que en forma de círculo. Se me quedó el círculo ahí y tuve eso un par de tiempo. Eso me dolió, yo no sé por qué yo hice eso. Porque lo de la pollina pues ya es un poco más normal en las niñas cuando son pequeñas. Pero quemarse el dedo con esa cosa yo no entiendo. Todavía no entiendo por qué yo hice eso. Número 3. Desde chiquita me han gustado los animales. Soy animal lover, me encantan, los amo. Pues ¿qué pasa? Estábamos en la cancha de mi escuela y se había caído un ratoncito del techo. Obviamente yo me puse súper triste, muy decepcionada de la vida y pues quería salvar al ratón. Así que una amiga mía y yo lo cogimos con nuestras manos porque no sabíamos lo que es la microbiología y todo lo que nos podía pasar y morirnos probablemente. Así que lo cogimos con nuestras manos y lo llevamos a la oficina para ver si en la oficina podían salvar al ratón que acababa de caer del techo súper alto de mi cancha. Número 4. Yo no sé cómo, pero me acuerdo de esto. Me acuerdo de mi mamá gritando como una loca. Mi mamá dejó un anillo del dedo, ¿verdad? Una sortija en la mesita de noche. Y yo era como que sí, tenía instinto suicida, parece, porque como que no entiendo. Cogí el anillo y me lo tragué. Me tragué una sortija. ¿Cómo? No me atrevo a tragarme una pastilla hoy en día. Mi mamá salió corriendo como una loca y llamó a mi tía, creo que era, no sé, no me acuerdo, la vecina. Y me llevó al hospital. Y en el hospital el doctor se dio cuenta que en mi tráquea la sortija había caído perfectamente en mi tráquea. O sea que gracias al espacio de la sortija yo podía continuar respirando. Y el doctor dijo, podemos sacárselas con pinzas. Gracias a Dios no me acuerdo de este momento. Me da náusea. Gracias a ese doctor, hoy en día estoy viva. Y por último, me acuerdo, de este sí que me acuerdo, yo era chiquita pero me acuerdo. Mi abuela, fuimos a comprar, de eso sí que no me acuerdo, no sé qué compramos. La cuestión es que cuando estábamos en el carro, yo me monté primero que mi abuela, porque mi abuela me montó primero y cerró la puerta para montarse ella. Yo cerré el carro con seguro y no le quería abrir a mi abuela. Y mi abuela como que, Adri, ábreme, sí, ábreme por favor. Hálala para arriba, el seguro, quita el seguro. Alza el seguro para arriba. Adriana, alza el seguro para arriba. Adriana, no. Mi abuela llamó a los policías. Todo el mundo se reunió. Yo de esto sí que me acuerdo. Todo el mundo estaba alrededor del carro. El carro era rojo. Hasta los vecinos de mi abuela no sé qué hacían ahí. Y los policías, pues señora, vamos a tener que romper el cristal. Y mi abuela, no, mi cristal, no. Yo primero la mato a ella. ¡Adriana! ¡Abre la puerta! Pues, en fin, nunca abrí la puerta. Así que llevaron a mi abuela a la casa. Porque gracias a Dios estábamos cerca. Mi abuela buscó la copia de la llave del carro y abrió el carro. Pero mi abuela le dijo, mira policía, si la ves que se desmaya o algo así, aunque se lo merezca, rompe el cristal. Ahí sí te permito que rompa el cristal. So, pero no, me desmayé. Me quedé viendo como todo el mundo me miraba y me decían, ¡abre la puerta!
esta? Y yo como que, no quiero. Así que mi abuela llegó, abrió el carro y de ahí, no me acuerdo, borré cinta. No sé si me metió una carga que yo no me acuerdo o no sé si me perdonó, no sé nada. Solo sé que me encerré en el carro poniendo en riesgo mi vida porque no estaba prendido, o sea, no había oxígeno. Yo era una chica, además de curiosa, era como que sí, me gustaba el peligro. Sí, todo lo que tenga que ver con poner en riesgo mi vida o mi salud, me encantaba hacerlo. Así que espero que hayan disfrutado de estas 5 cosas que hice súper locas en mi infancia. Quiero que compartan historias así conmigo, como que, pues, no tan drásticas, pero algo que ustedes digan, ok, yo estaba bien loco para haber hecho eso, ¿sí? Para haber hecho eso. Nada, gente, les envío un beso, un abrazo. Hasta la próxima.